tal, amigos de Adegribas TV? Muy buenas. ¿Qué creen? Pues hoy vengo a hacer una especie de reportaje, ya en que nosotros siempre hablamos de otras cosas. Bueno, nadie sabía que existía una palma aquí en Reforma. Nadie sabía que esa palma existía desde hace 100 años. Y ahora resulta que todo el mundo ya llora por una palma que van a quitar mañana domingo. Me siento estafado. Para que vengan a pedir una palma que lleva ahí 100 años y que nadie la pelaba. Y que ahora que la van a quitar, ahora resulta que todo el mundo llora, todo el mundo anda ahí berreando porque van a quitar la palma. Entonces, hay gente ahí despidiendo la palma. Vamos a entrevistar a la gente cuál es su pesar, puesto que ya lleva ahí 100 años y, como les vuelvo a repetir, nadie sabía que había una palma. Tengo miedo en este momento. Vámonos al intro y ahorita regresamos. Esto es Alegrifos TV. Le dio COVID, como quien dice. Entonces, bueno, ahorita regresamos. Mi nombre es Alex El Chistes y esto es Alegrifos TV. Bien, hemos llegado a la palma, ya la vieron ustedes, ahí está. La gente, bueno, hay que pisar aquí para poder pasar. Y ahí está. ¿Qué opinas de que van a quitar esta belleza después de 100 años? Pues es algo triste, pero en este caso no había otra cosa que hacer. O sea, le cayó una plaga, ya no se puede recuperar. ¿Por qué me persigue la desgracia? Al menos, o sea, como es algo representativo de la ciudad, si ya no pueden hacer nada con esta, o sea, espero vuelven a plantar otra, ¿no? O sea, sería lo ideal. Danos, vaquero. 100 años esto aquí, y es triste, pues bueno, que haya caído una plaga, la cual desgraciadamente pues no hay nada que hacer. También vienen a dejar arreglos, dejaron un arreglo floral. Dice, me dejaron morir. Pues sí, nadie la pelaba, y ahora resulta que todo el mundo llora. 100 años de esta linda palma y se van a ir a la goma en un instante. Oigan, bueno, en lo que estamos aquí en la palma y encuentro gente que nos por su pensar, quiero que vean este video. Fuimos a Jilotzingo, Estado de México, y nos encontramos con una banda bastante chida comiendo. Pues fui con unos amigos, comimos un rato en Jilotzingo. ¿Quieren ver lo que pasó? Quiero que vean este video y les quiero mandar un saludo a este equipo de bikers que son muy chidos. Ahorita regreso aquí en la palma. Está la bonita familia unida, chupando. Él chupa más, ¿tú qué chupas más? Ahorita puro boy. Ay, ajá. Nada más me salieron 12. Ese iba para acá. Déjaselo al crudo, porque no es tan pobre. Aquí está don Crudelio. Mira, nada nomás. Nada de eso, nada. Aquí está don Crudelio, mira. Muchas gracias. Todo al 100. Sí. ¿Hay el otro Crudelio? No, yo no estoy crudo. Chúpale, pichón. Sí, sí, sí. Nada más. Así es esto, mi Alex. ¿Te gusta la pancita? Ahorita te hago una para que la veas. A ver, vengo a comer aquí a Jilotzingo y me encuentro con una banda bastante pesada. Grupo, hay más ¿qué? Chabelo. ¡Arriba Chabelo! Aquí está Chabelo, él es. No, ya está bueno. Chabelo. Necesitamos. Ese es Michael Jackson, mira, ahí. Necesitamos cancha. Producción de vecinos, mira, ya encontré.
A ver, aquí está. Es de Televisa, tarado. No me parece que este chico sea muy listo. Algo que quieras decir a los de vecinos. Yo no quiero ser actor. La nariz de cotorro ya lo tiene. Así está, lo mata el otro. Y acá Gilligan, ¿qué es la que puede decir? Saludos a la banda. Vale. Entonces, ¿cómo se llaman todos o qué pedo? Motoclub Almas Libres. ¿Sí? Ah, no mames. No. Los acabo de conocer. No, los acabo de conocer, dice Almas Libres. No mames. Ah, bueno, algo que quieran decir rápido. Hola. Hola. No, pues que... No, hombre, a ver tu chupetón. Y acá, miren, esta chica se ríe mucho. Vean nada más. ¿Cómo te llamas? Sara. De la campestre, hija. ¿De dónde vienen? De Gustavo Madero. Va, un saludo a toda la Gustavo Madero. Esto es Arequipos TV. Bueno, yo vengo aquí a Quilotzingo y me encontré con nuestra familia. Chido, ¿eh? No somos familia, pero va. Vale. ¿No son familia? ¿Y tú, por qué le agarras la mano a él? Están andándolo. Mira, ahí está Michael Jackson. Ya tiene la niña ahí. Cámara, chicos, suerte. Amiga cocinera, quiero que invites a la gente a que venga a tu restaurante. ¿Dónde se encuentran ubicados? Aquí, en la Presa Iturbide. ¿Presa Iturbide? No lo hubiera cobrado. Sí, en la Presa Iturbide. Oiga, ¿qué le parecen sus clientes? Un poco escandalosos. Bueno, como es esa banda de ahí de Quilotzingo que nos encontramos. Echando el papá y les mando un abrazo y un beso. Ay. Pero bueno, continuamos aquí en La Palma, la estamos despidiendo. Mañana domingo vamos a venir a seguir, no se pierdan este video especial que tenemos para ustedes. Despidiendo esta Palma, después de 100 años que estuvo aquí en Paseo de la Reforma, pues desgraciadamente le cayó una plaga, hay que quitarla, porque pues ya sus días están contados. ¿Te pone a llorar que la quiten? ¿Te da risa que la quiten? No. Pero me da pena. ¿Pero cómo es tu pensar que la vayan a quitar mañana? ¿Mi pensar? Ajá. Pues que... pues sí es triste, ¿no? Porque al final... pues... no sé. Yo lo veo como parte de la historia y es muy sorprendente que tenga tanto tiempo aquí. ¿Ya sabías de su existencia? O sea, ¿te habías dado cuenta alguna vez de tu vida cuando pasabas por aquí que existía La Palma? Claro que sí, desde mucho antes. Bueno, porque hay mucha gente pues, sí, que ni sabía que existía. Ahorita por morbo, ¿no? Pero pues no, sí, desde antes. Nosotros en Alegrifos TV siempre vinimos por morbo. ¡No! No, pero sí. ¿Un saludo que quieras mandar? Para el amor de mi vida. La Palma. La Palma. Quiero que me platiques cuál es tu pensar. O sea, tú como niño, ¿qué opinas de que ya van a quitar esta hermosa Palma? Pues la verdad, me siento algo triste porque esto sí era como un lugar así, como icónico, se le podría decir, de la Ciudad de México y pues había estado aquí más de 100 años, entonces sí es un poco triste la verdad. Tú cuando pasabas por aquí, ¿qué decías? ¡Ay, qué bonita Palma! ¿Y ahora qué dices? Pues sí, o sea, antes la veía y pues yo dije, ah, por eso la estación se llama La Palma, ¿no? Pero ahora cuando la veo ya es así como de, ay, no, ya se va a ir, ¿no? Entonces sí es algo triste, la verdad. ¿Algún mensaje que quieras dejar? Que sí, que vamos a extrañar mucho esta Palma de acá. Muchos se acercan y la besan. Vean nada más, aquí han dejado sus labios en esta Palma. Oye, hermano, a ver, ¿tú qué puedes decirme de que van a quitar esta Palma? Pues la verdad es que pues, se va a sentir un poco de nostalgia porque pues, era un ícono de la ciudad, incluso de aquí de Paseo de la Reforma, ¿no? Entonces, pues la dejaron morir porque pues, también era una especie que no era endémica de aquí, pues, de México, entonces fue muriendo poco a poco, pero pues ahorita ya le están dando su respectiva despedida. Y pues va a quedar en la nostalgia por los nombres que tiene aquí alrededor, ¿no? El Metrobús y demás. Va a ser como lo que pasó en Cuatro Caminos, que desmantelaron la estructura y pues ahora va a quedar en el recuerdo de la CDMX, ¿no? De Distrito Federal. ¿Cuál crees que haya sido el error para que se haya muerto esta Palma aquí en Paseo de la Reforma? Pues a lo mejor acá, los especialistas, no sé, hicieron ahí algo mal manejo, no sé, de la bacteria que pues no pudieron controlarla.
normalmente igual es con todas las palmeras, pero pues con esta especialmente pues ya tenía varios años, entonces pues digamos que cumplió su ciclo de vida y pues hay que darle su despedida, ¿no? Estos mañana la retiran, creo yo, ¿no? Algo que le quieras decir, aquí la tienes, algo que le quieras decir a tu amor de la vida que es la palma. Pues que fue un ícono de la ciudad. Y pues incluso si tú volteas aquí alrededor, ¿qué vemos? Pues puras palmeras también, porque esta fue como la que llegó para quedarse y pues darle su despedida únicamente porque ya se nos va y ya cumplió varios años. Ya tenía varios años aquí entonces. ¿Desde dónde vienes para despedir a La Palma? Yo vengo de aquí del centro, venía pasando, entonces pues vi que había varias personas y me acordé que la iban a retirar. Creo que mañana la retiran, entonces pues me vine aquí a La Glorieta a darle su despedida. Pues mandarle un saludo a toda la comunidad de Instagram. Yo soy arquitecto y fotógrafo, entonces ahorita me he encontrado algunos colegas fotógrafos y saludos para todos los de Instagram. Gracias, hermano. Pues bueno, aquí está la famosa palma. Nosotros estamos aquí en Alegrifos TV. Pues ya nosotros estamos aquí en Alegrifos TV dándole el último adiós a esta palma. Viene mucha gente, la agarran a besos. Pero bueno, la agarran a besos, también la palma. Ay, ¿sí, no? ¿Tú la agarraste a besos? No, nada más le di un abrazo únicamente. Le di su adiós con un respectivo abrazo. ¿Y por qué no la agarras a besos? Bueno. La palma. Bueno, ahorita, también. Ahorita le damos unos besos a ella para que se vaya con honores. Para que se vaya bien prendida. Exactamente. Cámara. Bueno, como les decía, vienen niños aquí a despedirse de la palma. Hola, amiga. Oye, ¿de dónde vienes a despedirte de la palma? Desde Azcapotzalco. Ah, vive cerca aquí en Azcapotzalco. Oye, tú como niña preciosa, ¿qué opinas de que se vaya a retirar esta palma después de 100 años de haber estado aquí en Paseo de la Reforma? Pues de que sería triste que se vaya. Una palma muy, muy grande y después de 100 años se va. ¿Qué le dirías? Ahorita la tienes aquí enfrente. ¿Qué le dirías a la palma? Pues de que pues muchas felicidades por sus 100 años y pues... Y que en paz descanse. En paz descanse. ¿Algún saludito que quieras mandar? Pues a todo México. Y que hay que cuidar a las palmas como esta. Sí, a todo el planeta. Pues bueno, ese es el sentir que hay ahorita aquí en el Paseo de la Reforma. Porque allá atrás está el ángel. Y aquí está esta palma que embelleció más de 100 años esta parte de Paseo de la Reforma. La cual pues ya mañana domingo, después de las 5 de la tarde, ya no va a haber una palmita. Se ha ido. Bueno, todavía la podemos ver, la podemos palpar. Ahí está la. Le doy luz para que le saquen la foto. Ah, mira, gracias. Ahí está la luz, mira. La foto. Más de 100 años en nuestro México querido, en Paseo de la Reforma. Pues ya, mañana domingo ya se va. Pues sí, mañana hacen su despedida prácticamente oficial y el lunes se retira. Yo lo veo la verdad muy bien, porque pues es un árbol que, como muchos, décadas atrás nunca le dieron mantenimiento de nada, lo tenían abandonado. Los que pasábamos por aquí toda la vida, pues que crecimos con esto, lo vieron nuestros abuelos, lo vieron nuestros padres, pues es una historia tremenda y la verdad, nuestros árboles, nuestras palmeras, todo lo que es el ícono de aquí que ha ido creciendo en Reforma, por ejemplo, en Chapultepec, lo dejaron abandonado, por ejemplo, Chapultepec, ya ves, desde nuestros emperadores aztecas que lo crearon todo esto prácticamente, y es una historia tremenda, entonces tener 100 años aquí, poderla palpar, aquí ya llevamos varias horas, es una cosa increíble. Yo lo veo bien que se lo llevan porque definitivamente lo van a tratar de, pues, mantener un poco más por allá los años que le queden de vida, porque aquí el peligro es de que, como ya estaba enfermo, una buena aireada que venga, alguna cosa así, lo puede tumbar y sí puede crear una desgracia frente a algún auto o algo. Y pues definitivamente es bueno, es una historia tremenda. Nos causa mucha tristeza, la verdad, pero la verdad, pues es necesario
y avalamos a este gobierno que lo está haciendo por el bien de la ciudad y por caramba, por la vida de las personas, sí, por seguridad. Así bueno, que yo creo que tiene mucha historia. ¿De dónde viene? Así. Yo vengo aquí ahorita de Atizapán. Pero la verdad, y qué bueno que estás tomando historia, porque esto va a ser muy documentado en todo el mundo, porque hoy más de 100 años de historia que vieron tanta historia de la revolución y caramba, todos los cambios que ha habido aquí, no había ningún edificio, las fotos que teníamos aquí no había nada de toda esta ciudad, y ahora todo lo, ahora sí que fue, si pudiera hablar este árbol, que tiene vida por supuesto, si pudiera hablar, ¿qué no nos diría? Así bueno. Que... te felicito por esto que estás haciendo. Muchas gracias. No sé tu transmisión, pero... es para YouTube, Alegrifos TV. Perfecto. Ah, ok. Sí. Lo escuché. Muy gracias. Bien, te felicito por todas las transmisiones. Y saludos para todos. Ojalá puedan venir mañana a ver todos los que puedan. No nada más en las noticias, que lo vean en vivo. Porque aquí pues hay que avalar todo esto. Mira, aquí está la familia inclusive también. Los bebés viendo toda esta historia. ¿Verdad, Arma? Mira. Saluda. Hola. ¿Quieres saber a La Palma? Sí. ¿Por qué? Porque está triste y tiene muchos años que lleva ahí. Okay. ¿Qué le quieres decir a La Palma? Quiero decirle que la queremos mucho y que arregló todo nuestro mundo por el amor. Okay. ¿Cuántos años acabas de cumplir? 5. ¿Cinco? Cinco. Ok, felicidades y feliz compañero. Te la muy bonita. Gracias. Muchas gracias, señor. Muy amable por la atención y qué felicidades por este programa que tienes tan bonito para YouTube. Gracias. Muy amable. Gracias, chico. Es feo, voy a poner un poquito aquí con La Palma. Hay que, ya se están viendo nada más. Por eso la tienen que quitar, porque cualquier momento, un aire muy fuerte de los que ha habido últimamente, la podría voltear y efectivamente podría provocar un accidente porque está bastante alta. Han de ser más o menos como 30, 40 metros de altura, más o menos. Entonces, pues imagínense que cayera La Palma en algún lugar y pasando los carros, pues podría provocar un accidente. Es feo que se quite, ¿no? Pero pues bueno, es por protección para todos nosotros. Es padre que respeten todo esto. ¡Cóllelo, la ruco! Ok. Me dicen que baje el pie, pero están sentados en la falda de esto y no es justo. Aquí, si quieren respetar, por favor... no hay que sentarse aquí en esta parte, hay que, es, también siente, pero bueno, dicen que hay que bajar los pies, pero están sentados ahí. Dejaron una muy bonita corona aquí. Me dejaron morir, dice aquí, la corona, ya lo vieron hace rato cuando empecé. Pues sí, desgraciadamente el gobierno no entiende que hay que cuidar todo eso, porque es un pulmón para la Ciudad de México y es algo ícono. Y bien lo decían, así como quitaron el toro de cuatro caminos, ahora van a quitar eso. ¿Qué más? ¿Qué más viene para quitar? Hola. ¿Cómo te llamas? Kimelan. ¿Y de dónde vienes a despedirte de La Palma? Ah, pues venga de la Gustavo okay. Madero. Oye, ¿qué quisieras decirle a La Palma que ahorita la tienes aquí? Ah, pues cuando yo nací tenía como 88 años, entonces la conocí muy poco tiempo. Caray, yo te entendí, cuando naciste tenías 88 años. Tú vas en retroceso. No, La Palma tenía 88 cuando yo nací. Y bueno, ¿qué quisieras decirle a La Palma? Ah, pues que vivió un largo tiempo y pues que el gobierno pues ya no la quiere, pero a pesar de todo, pues, te ve muy bonito y fue algo muy bonito en este lugar porque ya hay muy pocos árboles y la naturaleza cada vez está acabando más. ¿Algún saludo que quieras mandar? ¿Algún mensaje a algunos chavitos? Que cuida la naturaleza. Que la cuiden bien, ¿no? Sí, no, que la cuiden y la respeten. Que no la dejen morir como dejaron morir esta palma. Sí. Bueno. Y bueno, pues eso sería todo. Gracias. Nada. Bueno, continuamos aquí en el Paseo de la Reforma. Pues despidiéndonos por esta noche, de esta palma, porque mañana domingo va a haber un evento, cuando nos vamos a despedir de ella. Oigan, quiero decirles que cuando salga este video, vengan hoy domingo, para que disfruten de este evento magno que va a haber. Al fin voy a poder tocar la palma. La han estado agarrando a besos, hay que tener cuidado de agarrarla a besos, porque si tiene una plaga, imagínate lo que te vas a llevar en la boca. Pues sí, güey, no mames. Estoy tocando una palmera o una palma de más de 100 años. Desde 1905 está aquí
era una bebita. Ahora resulta que ya es, pues ya más de 5 años. Van a quitar esta parte, este pulmón de nuestra queridísima Ciudad de México. Si es la primera vez que pases por este canal, suscríbete, deja un like, deja algún comentario, deja algún pensamiento para esta linda palma y comparte para que llegue a más gente. Mi nombre es Alex El Chistes y quiero decirles que nos sigan en Instagram, arroba alegrifos-tv-oficial, en Facebook, alegrifos, espacio TV, espacio oficial, y nuestro canal de YouTube, ya lo sabes, alegrifos, espacio TV. Bueno, pero pórtense bien, no se pierdan la segunda parte de la despedida de esta palma. Así es que muchas gracias, le quiero agradecer a un amigo que está aquí ahora agarrándome el estabilizador que se ofreció, qué chido. Lo van a conocer porque él es arquitecto y saca unas fotos bastante chidas. Así es que muchas gracias, chicos, por haber estado con nosotros. Pórtense bien donde quiera que estén. Un beso de corazoncito y un beso en el nudo del globo. Pórtense bien donde quiera que estén. Bye.